¿Están durmiendo en el camarote todavía? Epa, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? No te hagas la tonta. Suéltame. Suéltame. Vete de aquí. ¿Cómo que me vaya? Este es mi yate. Y en mi yate yo hago lo que me dé la gana, ¿ok? Así que estate quieta. Suéltame. No te voy a soltar. Tú sabes muy bien lo que yo quiero. ¿Así? No me digas. Sí, te digo. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Te vas a hacer la niña inocente ahora? No. Tú y yo nos conocemos hace bastante tiempo ya. Yo soy tu historia. No me vengas con ese cuento, ¿ah? Yo no soy ninguna santa. Pero escojo muy bien mis aventuras y nadie me toma la fuerza si yo no quiero. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que tú quieres? Pues entonces lárgate de mi yate ahora mismo. Coge tu maleta y vete. ¡Claro que me voy! ¡Lárgate! ¿Por dónde dejen de pelear, quieren? ¡No se metan en esto! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Me das asco! Mira, estoy dispuesto a perdonarte, anda. ¡Sube al barco, hombre! Prefiero mil veces ahogarme aquí que soportar tu sucia presencia. Chico, ¿qué es lo que hiciste? Mira, Andrés, Roberto estaba bromeando. ¡Que se vaya al infierno! No sean chiquilines. Roberto, haz algo, por favor. ¿No te das cuenta que se está yendo? Mira, vámonos, ¿eh? Ya me tiene harta con sus estupideces. ¡Andrea, regresa, chica! Déjala. Roberto, reflexiona un poco. No podemos dejar a esa pobre chica en medio del agua. No. Mira, déjame decirte una cosa. Nosotros vinimos aquí para pasarla bien juntos aquí. ¿Ok? Y cada vez que me la acerco siempre tiene un problema. Ya me arma un escándalo. Yo no puedo estar harto de las estupideces de ella, de hacerse la niña inocente, la que no sabe nada. Además, mira, a pocos kilómetros hay un pueblo. Que se las arregle sola, que camine. ¿Okay? Que camine para que vea lo que es un hombre de verdad. Un momento, Roberto. Un hombre de verdad no se comporta de esa manera. Haz algo, por favor, te lo pido. Tienes razón. No voy a discutir, no voy a discutir con ustedes. Nos vamos. Y punto. Que se las arregle. Thank you.
Estoy perdida. ¿Usted me podría decir dónde puedo conseguir un hotel, un teléfono, una casa? Mire, señorita, sigue ese camino por ahí directo y la llevará al pueblo. ¿Me podría ayudar con el equipaje? Lo que pasa es que pesa bastante y no puedo. Eso es asunto suyo. ¡Gracias! ¡Muy amable, señor! ¡Imbécil! ¡Estúpido! Dice que hoy no es mi día de suerte. Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Thank you.
asusté otra vez. Pensé que ya se había marchado. No. Todavía no. Lo que pasa es que yo ya me iba a ir y no pude con el equipaje. ¿Puedo? Así no se bebe. Pero tengo sed. Se hace de esta manera. ¡Hey! Me está derramando el agua. Si no sabe beber, vaya al manantial a tomar. Usted siempre es así de simpático. ¿Tú hiciste esas esculturas? Son muy bonitas, ¿sabes? Me llamo Andrea Laureano. ¿Y tú? Si terminaste de comer, puedes marcharte. Ya te enseño. Vaya, pero qué poco hospitalario. No me interesa hacerlo. ¿Tampoco te interesa saber por qué estoy aquí? No. Soy modelo y muy bien pagada, por cierto. La gente dice que soy muy buena en pasarela. ¿Sabes lo que es modelo de pasarela? Supongo que te habrás dado cuenta que soy modelo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué iba yo a darme cuenta? No sé, por mi tipo. Oh. Tengo un amigo millonario que me invitó a un crucero en su yate. Y yo acepté porque iban otros amigos y porque me fascinan los yates lujosos. Pero después me quiso cobrar el viaje y ya te imaginarás cómo. Pues sí. Ni me imagino ni me importa. Tampoco tienes que contarme tu vida. Simplemente no me interesa. Bueno, pero yo te lo digo para que sepas por qué estoy aquí. Pero es que no me importa. Y lo que quiero que quede bien claro es que no quiero intrusos en mi vida. ¿Y tú vives solo? No me meto en la vida ajena, precisamente para que nadie se meta en la mía. Ay, chico, pero no seas tan arisco. Yo te lo pregunto para ver si puedo pasar la noche aquí sin molestar a nadie. Pues al único que puedes molestar es a mí. Sí. Vivo solo, duermo en esa cama, y si encuentras donde cobijarte por algún lado, bien, te puedes quedar. Pero mañana a primera hora, con o sin tus maletas, te me largas. ¿Entendido? ¿Me invitas a comer? Ay, es que me muero del hambre. ¿Sí? Pensé que te habías marchado. ¿Estás loco? ¿Y dejando aquí mi equipaje? No. Thank you.
Por lo menos dime tu nombre. La verdad es que es bien difícil convivir con una persona sin saber cómo llamarla. Me llamo Gabriel. Y tú no vives conmigo. Y quede bien claro que solamente vas a pasar aquí esta noche. ¿Y por qué vives tan solo? Ya te dije que no me gusta que se metan en mi vida. Bueno, pero de algo tienes que vivir. ¿Vendes tus esculturas? Pensar que soy una cualquiera. Yo vengo de padres bien adinerados y de buenos colegios. Lo que pasa es que yo los perdí desde muy niña. Y bueno, desde muy joven tuve que pasar a manos de tutores y me dejaron sin un centavo. Tengo 21 años, pero he vivido bastante, lo suficiente para defenderme y valerme por mí misma. Las muchachas de mi ambiente son muy libres, pero yo no soy juguete de nadie. Por eso decidí bajarme del yate. Si quieres, puedes utilizar la hamaca afuera cuando termines. ¿Y no me vas a pedir que comparte tu cama? No me interesa. ¿Y por qué cosas tú tienes interés? Por nada. ¿Te gusto? No me tientes. ¿Y si te tentara? Te estarás preguntando si he tenido muchas aventuras. Me tienes en cuidado. Te cuento. Déjame en paz. Ningún hombre te ha rechazado nunca. Ninguno que fuese hombre. Pero yo pienso que nunca has estado con uno verdadero. Come y déjame tranquilo.
¿Una nueva treta? ¿A qué te refieres? A lo que tienes puesto, obvio, ¿no? A esto. Se llama bikini. Y lo utilizan todas las mujeres en el mundo. Mujeres que tienen el cuerpo así como yo. ¿Te gusta? Me voy desconfiando. ¿Y si te digo que me quiero quemar? Vámonos, tengo hambre. Pero bueno, chicos, ¿qué clase de hombre eres tú? Tú no tienes sangre en las venas. Mira, Andrea, no te compliques la vida, ¿okay? Yo soy como soy y cuando quiero algo lo tomo y cuando no, simplemente lo dejo. ¿Entendido? ¿Y no crees en el amor? ¿El amor? ¿Qué es eso, Andrea? ¿Descubriste este lugar tan maravilloso? Por casualidad. Un día paseaba por aquí y descubrí este lugar solitario. Nadie se imaginaría que detrás de esos acantilados existe un lugar tan tranquilo y hermoso. ¿Y la gente del pueblo nunca viene para acá? No. Prefieren lugares más grandes y accesibles. ¿Tú no? ¿Empiezas a conocerme? ¿Y vives aquí todo el año? No. Hace solo 3 veranos. Cuando el frío de invierno aprieta, recojo mis cosas y me marcho. ¿Y para dónde? Para donde sea. El lugar no importa. Pero ¿y tus cosas, tus pertenencias? ¿Cuáles? ¿Esos trastos? Los dejo aquí. Nadie se imagina que dentro de esta choza pueda haber algo de valor. ¿Y tus estatuas? Supongo que vives de ellas. Bueno, cuando necesito algo, las vendo. Oye, ¿quieres callarte? Hablas demasiado. No sé quién eres, ni me importa. Lo que sí sé es que pienso pasar aquí mis vacaciones que bruscamente fueron interrumpidas. Si quieres, no te metes en mi vida, puedes hacerlo. ¿Eso nada más? Nada más. ¿Le tienes miedo a las mujeres? Mira, Andrea, no soy de piedra y tampoco soy un santo. Tampoco tengo muchos escrúpulos. Tú, por tu parte, eres una niña muy hermosa y sé que andas en busca de aventuras. ¿Y entonces? ¿A qué le tienes miedo? Quítate ya ese maldito bikini. Me gustas. Me gustas mucho. Te lo advierto, Andrea. A mí se me toma como soy. Nunca voy por donde se me dice, sino por donde a mí se me apetece. ¿Y yo? ¿Te apetezco? Gabriel, yo te quiero decir... Vale, amémonos en la...
serías algo especial en mi vida. Cuidado, Andrea. No, no temas. Dije algo especial. No que te llegara mal. Nuestra situación no ha cambiado en absoluto. Y puse mis cartas bien claramente sobre la mesa. No quiero ataduras sentimentales de ningún tipo. ¿Nos tomamos? Bien. Llegó el momento de decirnos adiós. Si crees que te puedes envolver sentimentalmente, mejor será que cojas tus cosas mañana y te vayas. Porque yo ni sé ni quiero amar. Quedes, es mucho más divertido que estar sola. ¿Y si te hubieran dicho que me iba? Bueno, también. Ah, no seas niña. Vive el momento, Andrea. No sé cómo te puedes ser tan insensible. Y eres tan apasionado. Calla. Cuando se hace el amor no se habla. Muy refinado.
bonito y con mucho dinero. Tú tampoco eres mi tipo. ¿Ah, no? ¿Y cómo es tu tipo? Claro. Vieja y fea. Si algún día despiertas y no me encuentras a tu lado, será que te has ido. ¿Y no lo sentirás? Andrea, ya te dije que a mí se me toma como soy. ¿O no se me toma? Y yo te he tomado. Pero no te preocupes tanto. El verano está a punto de finalizar y cuando eso ocurra, tomaremos caminos diferentes. Sin dolor. Sin dolor. Entonces nuestra relación no significa nada para ti. Cuando te tengo así. Andrea, Andrea. Vive el momento. Y mañana es. Y bien, ¿qué te parece? Preciosa. Tú puedes ser el mejor escultor del mundo y millonario. ¿Para qué? Vamos, ¿me vas a decir que no te gusta la fama ni el dinero? No me interesa. Ninguna de las dos cosas puede añadirle a mi vida algo más de lo que poseo en estos momentos. Eres único. Bien, terminé por hoy. Otro día arañado tu cuerpo. ¿No quieres que pose? No hace falta. Yo lo sé de memoria. Mañana voy para el pueblo. Si quieres te llevo y tomas el avión de la noche. ¿Te quieres deshacer de mí? No, no es eso. No quiero que te quedes aquí más tiempo del que tú desees. Pero si yo quería estar aquí hasta que tú te fueras. Pienso quedarme todo el invierno y no creo que te convenga. Voy a perder tu empleo. Ay, no. Yo te dije que soy modelo. Y si pierdo este trabajo, no importa. Habrá otro mejor. Me quedo. Eso es cosa tuya. ¿Y si te dijera que me enamoré de ti? Eso te lo prohíbo. Te lo dije desde un principio que no quería ataduras sentimentales de ningún tipo. ¿Y si quedara embarazada? Eso jamás. Yo sé. Sé muy bien que te cuidas demasiado. ¿Y si tuviéramos un hijo? Jamás. Te lo advertí. ¿Me tomas como soy o simplemente te vas? Nada me ofreces ni nada me das. Pero me siento más plena que nunca. Si no quieres venir a la civilización, aunque sea por un día. No, me quedo y te espero. ¿Me traes alguna sorpresa? Regreso pronto. ¿Necesitas algo? No, nada en especial. Solo a ti. Thank you.
Ay, mi amor, menos mal que llegaste, te estaba extrañando. Ven, ayúdame con la cama. ¡Guau! ¿Y por qué tantas cosas? Traje muchas sorpresas. Ya verás. Traje pan fresco. Huele rico. A Gloria. También te traje jabón de sudor, como te gusta. ¿Me amas? Ay, Andrea, no seas tan pesada. ¿Qué tienen que ver estas pequeñas atenciones con el amor? Nada. Hoy me decidí en firme. Pienso pasar aquí la mayor cantidad de tiempo que pueda. Odio el tránsito citadino, la ciudad está insoportable. Pasaré aquí todo el invierno. ¿Solo? Contigo, si quieres quedarte, por supuesto. ¿Traje vino para celebrar? Qué bueno. Ya se me estaba olvidando el sabor. ¿Qué celebramos? Cualquier cosa. Que estamos vivos. Y juntos. Y juntos. ¿Y bien? ¿Qué has decidido? ¿Te quedas? Yo no sé si tú me amas. Nunca lo dices. Aunque te comportas como amante fiel y devoto. Pero yo sí sé que si te digo que me quedo, es porque te amo. Y me quedo. Pues vamos a celebrarlo. El invierno no será tan largo aquí contigo a mi lado.
¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. ¿La estás pasando bien la fiesta? Muy bien. No me has hecho caso en toda la noche. Perdóname, Roberto, pero es mi fiesta de cumpleaños. Y todos quieren felicitarme y estar conmigo. ¿No será que todavía te queda una herida dentro de tu corazón? No seas tonto, chico. Lo que pasó en aquella playa está olvidado. Eran cosas de muchachos. Y hoy en día tú y yo somos personas sensatas, maduras. Ah, por Dios. Si con 25 años estás comenzando a vivir. He vivido el doble de eso. Yo te entiendo. Yo sé que tú mereces mucho más y sinceramente estoy dispuesto a darte todo lo que tú deseas. Gracias, pero no. Desde que nos encontramos, te estoy proponiendo matrimonio y siempre la misma respuesta. Dime una cosa, ¿qué podemos hacer tú y yo para yo poder reconquistarte de nuevo? Nada, porque tú nunca me has conquistado, Roberto. ¿Qué? Eso eran cosas de jóvenes y si yo acepté ese crucero, bueno, era por divertirme. Y si no fuera así, bueno, yo hubiese dejado de hablarte, de seguir nuestra amistad. Pero me quieres como un amigo. Tú sabes una cosa, has cambiado mucho desde que te hiciste famosa y tienes todo esto. No, fíjate que la fama no es lo que me ha cambiado, sino porque me he dedicado a mi trabajo en cuerpo y alma. Te comprendo. Pero fíjate, yo quisiera, no sé, yo sé que yo puedo hacerte feliz. Ya, ya. Muy feliz. Deja de martirizarte. ¿Qué consigues con eso, ah? Nada. Mira, para serte sincera, y que conste que olvidé todo, ¿ok? Para serte sincera, de verdad, me alegra mucho que haya pasado lo que pasó. Roberto, te has pasado toda la noche hablando con Andrea y no es noche para estar acaparando. Sí, ya te la quieres llevar. Sí, deja tu declaración de amor para otra ocasión. Con el permiso, te voy a raptar porque si no... ¿Permiso? Chao. Qué suerte tengo. Gracias a Dios. Hola, hola. Pero miren quién está aquí, Andrea. La modelo más cotizada del mundo. No. No fuera así, sino es gracias a mi amigo, el inteligente manager Esteban. No, te equivocas, te equivocas. Fue por ti. Porque eres la mujer más hermosa del mundo. Perdón, digo, después de mi esposa, okay, que quede claro okay. Eso. Bueno, me vas a poner así toda vanidosa. Mariel, cuando se vayan todos los invitados, hacemos planes para el fin de semana. ¿Está bien? Ok. Permiso. ¿Sabes una cosa, mi amor? Dime. Siempre me pregunto qué fue lo que le pasó a ella en esas vacaciones que la hizo cambiar tanto. Vaya, con 4 años de casados y todavía parecen tortolitos. Y espero que esto siga así hasta el resto de mi vida, Andrea. Sí. Milagro en estos tiempos. Ay, Andrea, por favor, ¿por qué tanta amargura? Perdón. No debí decir eso. Pero a pesar de todo, creo en el amor. Esteban y yo hemos estado hablando de ti. Y los dos estamos de acuerdo y creemos que tú tienes que salir de ese hermetismo en el que tú estás metida. Tú tienes que rehacer tu vida. ¿Rehacer mi vida? ¿Rehacer qué? Tú has cambiado desde que regresaste. Tú ya no eres la misma, no te gusta salir, no tienes novio, no has tenido un compañero fijo. Y pretendientes no te sobran. Yo quiero saber qué fue lo que te pasó en aquella playa. No me ahogué. Y no pasó nada importante. Tú sabes que no me gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque no quiero. Bueno, está bien.
Si no quiere hablar, está en su derecho, que no lo haga. Bueno, pero solo está haciendo daño. Estoy de acuerdo, pero si no quiere hablar, no quiere hablar. Para cambiar de tema. Andrea, mira esto. ¿Qué es? Invitaciones. ¿Para el teatro? No, no. Para una exposición de esculturas. Pero, mi amor, ¿de cuándo acá te gusta a ti la escultura? No, es que me gusta. Entré de curioso a ver una cosa y me quedé realmente sorprendido. Vaya. ¿Y qué sería eso que te llamó tanto la atención? Una escultura que se parecía extrañamente a ti. ¿Qué estás diciendo? Porque vi. Estaba ahí. ¿Tú nunca posaste para ningún escultor? No, nunca. Además, todas las modelos nos parecemos. Ah, no, Andrea, no digas eso. Se parecía mucho a ti, eras tú. El escultor retrató tu espíritu, tu alma, tu personalidad. Espérate que nos estás intrigando con eso. ¿Y quién es? Evans. ¿Es su nombre o su apellido? No, no sé demasiado. Pregunté, no me supieron contestar en este momento. No lo pregunté. Lo que sí sé, que me dijeron ahí, es que es un tipo muy extraño, que trabaja solo, es casi un ermitaño, que le vende sus obras únicamente a la gente que le es simpática, y que por más dinero y fortuna que le pongan sobre la mesa, si no le gusta a la persona que se la quiere comprar, no se la vende. ¿Y la escultura está a la venta? Pero, ¿y por qué tanto interés por esa escultura? Bueno, no sé. Si hay una escultura que se parece a mí, me gustaría tenerla, comprarla. Eso pensé, Andrea. Eso pensé. Pensé que tal vez te hubiera gustado tenerla aquí y pensé regalártela para tu cumpleaños. Le pregunté al Marchand y me dijo que no la vendían. Que este extraño escultor la arrastraba por todas sus exposiciones con un cartelito que decía vendida. Pero que era de él. Era de él. ¿Será que es su obra maestra? ¿Qué les parece si mañana a los tres vamos a ver la exposición? ¿Sí? Andrea, ¿vienes? Pero según tengo entendido, figura en todas las exposiciones del señor Evans. Es verdad. De hecho, es una pieza importante y le han ofrecido fortuna para ella, pero él como artista excéntrico que no quiere venderla. Yo le voy a dar algo que por favor quisiera que se lo entregara en sus propias manos. Le dice que esta es mi oferta. Claro, me gustaría conocerlo personalmente. La oferta es generosa. Normalmente cuando él viene a la ciudad se queda en un hotelito aquí cerca del mar. Si usted quiere yo le puedo dar la dirección. Gracias. El señor Evans, por favor. Lo siento, señora, pero el señor Evans pidió no ser molestado. Anúnciame al menos. Tengo órdenes de no molestarlo. Por favor, dígale que es algo urgente. De veras, lo siento. Siento tres, pero negaré haberle dicho algo.
¿Cómo te portaste? Señorita Andrea, nos tenía preocupados. Ay, sí, es que tuve que hacer muchas diligencias y me tardé. Adentro están sus amigos. Esteban y Mariel. ¿Y qué hacen aquí? No sé, trajeron algo para usted. Bueno, vamos. Hola. Andrea, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola. Mira, ¿dónde tú estabas metida? Nos tenías preocupados. Fue a ver la famosa escultura. Sí, eso lo sabíamos. Pero saliste a las 10 de la mañana, Andrea, son las 6 de la tarde. Hay que tener un poquito de cuidado. No es que te quiera meter miedo, pero no lee el periódico y está llena de tragedias. Estaba vagabundeando por ahí. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Bueno, nosotros te trajimos algo que nos pareció que te iba a interesar. ¿A mí? ¿A ti? Mi amor, ¿por qué tú no vas a buscar a Gertrudis y le dices que te lleve al carro? Porque mami te trajo una sorpresa, ¿sí? Ábrelo. Tú le inspiraste. Así que eres su dueña. Gabriel. Sí. Llegó esta mañana a casa con una carta de... Evans, el escultor. Una nota para mí en que me pedía que te la entregase a ti. ¿Y por qué te buscó? Ah, bueno, ¿por qué? Porque después de todo no soy tan desconocido, ¿no? Soy tu representante. Habrás encontrado mi dirección y no la tuya. Historia que si no quieres revelar, Andrea, no tienes por qué hacerlo. No. Ya es hora de que diga la verdad de lo que pasó en las vacaciones en aquella playa. ¡Mami, mami, Leonito! ¿Sí? Bueno, mi amor, vete con Gertrudis y vas al cuarto y la tocas un ratico. Bueno, ya parte de la historia la deducimos. Sí. Mike, es lo más importante de esa historia. De todo lo que pasó allá. ¿Te acuerdas cuando me peleé con Roberto y me bajé? Thank you.
Sí, por favor, prepare mi cuenta. Sí, estoy a punto de salir. Gracias. Y hoy, cuando volví a ver a Gabriel, supe que nunca podría olvidarlo. ¿Y por qué no le dijiste lo de Mike? Es que no pude. Es que me trató tan mal, con tanta frialdad. ¿Y no será porque está herido? ¿Porque siente que lo rechazaste? No. Tú no conoces a Gabriel como lo conozco yo. Es insensible. Si fuese tan insensible, no te hubiera mandado la escultura, Andrea. Además, tú fuiste la que lo dejaste sin ninguna explicación. Él podría pensar lo peor de ti. Que tú eres frívola y que lo dejaste tan pronto te aburriste de él. No, no. Yo solamente fui un entretenimiento. Él nunca me amó. Me lo dijo cientos de veces. Pero Andrea, son cosas que se dicen, tonterías cuando uno está mal. El amor se cree o no se cree, pero cuando llega el amor y cuando uno se enamora, lo demás se olvida. Es que no sé qué pensar. No sé qué hacer. ¿Por qué no le dijiste lo de Mike? Tuve miedo de sentirlo indiferente con lo más sagrado que yo quiero en la vida. Andrea, me parece que estás siendo demasiado dura con él. Lo estás juzgando sin darle una oportunidad a defenderse. ¿Pero qué hago? Decirle la verdad. Decirle que él es el padre de tu hijo. Buenos días, señora Candelaria, ¿le puedo ayudar? Sí, por favor, quisiera hablar con el señor Huertas. Un momentito, por favor. Señor Huertas, la señorita Laureano le quiere ver. Pase, por favor. Gracias. Bien, buen día. Gracias. Buenos días, Andrea. ¿Cómo está usted? Bien, por gracias. Favor, siéntese. Muy amable. ¿En qué podemos servirle? Bueno, usted sabe que de hace años tengo una cuenta aquí con ustedes. Es un honor para nosotros, Andrea. Y nunca le he pedido un favor. Pero resulta que tengo un amigo que tiene una cuenta aquí también. Y quisiera saber su dirección. Es un asunto delicado. No solemos dar ese tipo de información. Sí, yo sé. Lo que pasa es que tengo muchos años que no lo veo y... Bueno, quisiera saber dónde está. Me habían dicho que se había ido a Los Ángeles, pero no. Contacté a su manager y me dijo que estaba aquí en la ciudad. ¿Y cuál es su nombre? Gabriel Evans. Sí, claro. Es un buen cliente nuestro. Y reside en las afueras de la ciudad. Cerca de la costa. Como a 2 horas de aquí. ¿Me podría dar la dirección exacta para poder llegar hasta allá? No sé si deba. Es asunto privado. Claro está. No creo que nadie se sienta mal recibiendo la visita de tan bella jovencita. Gracias. Muy amable por el comentario. Aquí tiene. Que tenga suerte en encontrarlo. El señor Evan es bien escurridizo y nunca se sabe por dónde anda. Muchísimas gracias. A sus órdenes siempre. Hasta luego. Adiós. Tienes una gran habilidad para encontrar. Parece que sí. Pásate.
Tú dirás lo que quieres ahora. Verte y decirte lo que no pude hacer antes. Si eso te hace feliz, tú dirás. ¿Por qué si te ofrecí una fortuna por la escultura, ahora vienes y me la obsequias? No me digas que has viajado 200 kilómetros para decirme esa tontería. Te la obsequié. ¿Qué importancia tiene eso? Demasiado tiempo estuvo conmigo. ¿Qué nos pasa, Gabriel? ¿Por qué escondes tu verdadero ser? Das una careta de cinismo. Yo te dije muy bien cómo era. No te engañé. Ya todo ha terminado. No ha terminado. Tú debes saber muchas cosas. El por qué yo te dejé solo. No sigas con lo mismo, Andrea. Déjame en paz. Como ves, estoy muy bien. ¿A qué viene todo esto ahora? No me importa lo que tú digas, pero yo te conocí como mujer y no eres ni pasivo ni insensible. Andrea, eres rica y famosa. ¿Para qué me necesitas? ¿Quién te hirió tanto de esa manera? Oye, pero qué empeño en buscar siempre un lado sentimental a las cosas. Para tu tranquilidad, quiero que sepas que el día que te marchaste y no te vi en mi lecho, me dije: bien, si se fue, ese era su destino. Y después de haber recorrido todo el mundo, me instalé aquí, en esta casa. Y para ese momento te juro que ya todo lo tuyo se había ido de mi mente. ¡Eso es mentira! Gritar no sirve de nada. ¿Qué quieres que te diga? Que cuando te fuiste te extrañé. Que me hiciste falta. Que quise suicidarme. Eso sí sería una mentira. ¿Cómo puede ser tan cruel? Yo no te abandoné. Fuiste tú. ¿Recuerdas? 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 Si eres de ley, Andrea. Estar contigo. Saber qué fue lo que te hirió tanto. Decirte por qué me fui. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Gracias por la escultura. Un momento, Andrea, por favor. Por nada del mundo ofendo yo a una mujer. No sé lo que me pasa cuando estoy contigo. Digo cosas que no quiero decir y sentir y me haces que me hierva la sangre. Thank you.
vuelves tan diferente cuando amas. Fenómenos de la naturaleza humana. ¿Sabes? Hace 5 años éramos el uno para el otro. Hoy volvés primera, vuelvo a sentir lo que es el amor. ¿El amor? Sin amor no me hubieses tenido otra vez en tus brazos. El amor se tiene y se disfruta mientras se tiene. Luego se olvida. ¿Eso es lo que sientes por mí? Eso es lo que siente cualquier ser humano viviente que sea realista. ¿Qué veneno tan grande tienes adentro? ¿Qué te hizo daño? ¿Por qué no te marchas ya? Me has seducido y te he correspondido. ¿Qué más quieres de mí? Yo te he seducido. Digamos que algo por el estilo. ¡Demonios, márchate ya! Claro que me voy. Y nunca más volverás a saber de mí. Porque no quiero que tu sucio veneno manche lo más sagrado que tengo en mi vida. Mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. Y dentro de 2 meses cumplirá 5 años. Espero que sepas algo de matemática y puedas sacar una simple cuenta. ¿Quieres decirme que es hijo tuyo también? ¿También es mi hijo? Sí. Ese es el motivo por el cual yo me fui. Yo no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo que tú lo rechazaras. Y por eso me fui. Ya ves. Por muchos cuidados. Sucedió. Y yo lo he cuidado. Lo he visto crecer. He tratado que nada lo perturbe. Y que los rumores ni que la envidia lo puedan dañar. Y bien, ya sabes toda la verdad. Ahora sabes por qué hace 5 años yo te dejé. Y ahora que ya eres consciente de lo que pasó, tú solamente sabrás qué hacer. Y ahora llegó el momento de decirnos adiós. Y para siempre. ¿Vienes a verificar mi historia? Andrea, no
pienses que yo... ¿Te cercioraste de la edad de Mike? ¿Encuentras algún parecido contigo? ¿Cómo dices eso? Pero si es mi misma cara. ¿Quieres que le haga los exámenes de sangre? Deja de hablarme así. ¿Por qué? ¿Acaso tú eres el único que tiene derecho a sentirse herido? ¿Qué sucede, Andrea? Acaba de decirme que me amas. Tú me enseñaste a contestar así. Y eso no cambia nada en nuestras vidas. Yo fui sincera contigo. Mientras que tú... Todos en algún momento de nuestras vidas nos escudamos por temor a que nos hieran más. Ya no me interesa lo que tú puedas decir. Yo solamente te conté la verdad. Porque creí que estabas en el derecho de saber que Mike era tu hijo. Pero lo más importante es que yo tenía que conseguir por todos los medios que supiera que tú eras su padre. ¿Quieres dejar de hablar y escucharme, por favor? Por saber que tengo un hijo... Me he desconcertado por completo. Cuando me lo dijiste, sentí algo bien extraño dentro de mí. Por fin reaccioné y expresarte mis sentimientos. Ya te había marchado como correr. Salí en tu búsqueda, pero ya te me había perdido en el tránsito. Hace mucho tiempo que sé de la existencia de esta finca. Pero por orgullo nunca había querido venir. Siempre pensé que serías tú la que tenías que dar el primer paso. Ya que fuiste la que me abandonaste. ¿Y si sabías mi paradero, entonces por qué no? Calla, calla. Déjame hablar ahora porque después no sé si tenga fuerzas para decirte lo que entiendo que debes de saber, por favor. Gabriel. Me llegaste aquí seguro de que este sería tu refugio, luego de nuestro percado. Y cuando vi a Mike, lo supe. Sentí que era mi hijo. Creo que los dos en ese momento sentimos que éramos el uno para el otro. Él me preguntó que quién yo era y... contesté que era su padre. Su carita se dibujó. Sus ojitos no podían creer tanta dicha. Dijo que su mamá le había dicho que yo estaba de viaje y su prometerle que jamás volviera a volver. No te permito que por lo que sepas de Mike, tus... No vuelvas a decir una sola palabra que vuelva a separarnos. Pero dime para nada. Nos hemos encontrado nuevamente. Esta vez no voy a dejar de perder. Desde que te vi en aquella playa desierta, quise decirte cosas hermosas, expresarte lo que te sentía por dentro. Pero tenías algo aquí, algo muy hondo, que te dolía. Me casé bien joven, Andrea. Amaba como un loco a aquella chiquilla hermosa. Entonces comenzaba a vender mis esculturas. Aunque no con tanto éxito que me permitiera brindarle a mi esposa las comodidades que quería tener para ella.
Fue entonces que me asocié con un amigo. Vivimos en un mundo de ilusiones, borrachos de fantasías. Entonces creía en el amor, la fama, en el placer del dinero. Y sobre todo en la fidelidad. Un día llegué a casa más temprano que nunca del taller. Los encontré a los dos. A mi esposa y a mi amigo. A mi hermano. Juntos haciendo el amor. En mi misma cama. No supe qué hacer. Corriendo desesperado y nunca más volví a saber de ellos. ¿Y te vieron? Sí. A los 2 años se puse la demanda de divorcio, la que nunca contestó. Me quedé automáticamente divorciado. Cuando tú me conociste en aquella playa, hacía mucho de todo eso. 3 o 4 años. ¿Cómo te sientes? Dejé de amarle esa misma tarde. Luego le guardé rencor y ya no siento ni eso. Y eso es extraño, es como si nunca lo hubiera conocido. No sé de dónde procedes. No sé nada. Pero si tú quieres venir a ver a Mike, lo puedes hacer todas las veces que tú quieras, ¿sí? Sí, mira, yo no me opongo. De verdad. Pero no quiero que estés cerca de mí. Por favor. Brother.